Hola, ¿qué tal amigos? En esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Android. Y hoy estaremos hablando acerca de mi celular cambió de color de la pantalla, blanco, negro y gris. Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video. ¡Comencemos! La pantalla de tu móvil se ha quedado en blanco y negro. Si has reiniciado tu móvil y se mantiene la pantalla en blanco y negro, es porque algún ajuste en la configuración activó este modo. Pero no te preocupes, intentaremos descubrir la causa y cómo quitar la pantalla en blanco y negro. Ten en cuenta que esto dependerá del modelo del móvil y la versión de Android, así que repasaremos las soluciones posibles. Entonces, queremos saber por qué nuestra pantalla se ha cambiado de color. Ok, aquí la tengo a color, ¿verdad? Normalmente, pero vamos a ponerla en blanco y negro. Entonces, una vez aquí, digamos que nuestra pantalla, como puedes ver, ha cambiado de color y se ha puesto en blanco y negro con escala de grises, ¿ok? Como puedes ver de esta manera. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué ha pasado esto? Pues normalmente puede ser que te hayas metido en algunas configuraciones y sin darte cuenta hayas presionado algo, no te percataste y tu teléfono cambió, pero no te diste cuenta y has bloqueado tu dispositivo. Y luego, después de varias horas, vuelves a entrar y ves esto. Tu pantalla en blanco y negro. ¿Pero qué ha pasado? Te preguntas, te desesperas y te pones a buscar. Y la única solución es que, como te dije, pudo ser un accidente de tu parte al apretar un modo, ¿ok? Pero, ¿cómo quitamos este apartado de blanco y negro o este apartado de escala de grises? Pues hacerlo es muy sencillo. Para ello nos vamos a dirigir a lo que sería nuestro dispositivo móvil y vamos a darle en configuración. Una vez entrado en el apartado de configuración, hay que buscar lo que sería el apartado de ajustes adicionales o accesibilidad por tu defecto. Entonces aquí tenemos accesibilidad y una vez aquí en este apartado nos salen cuatro opciones aquí arriba: general, visión, escucha y físico. Le vamos a dar en visión. Una vez dado en visión, vamos a bajar y le vamos a dar aquí donde dice corrección de color. Como puedes ver, aquí tenemos la corrección de color. ¿Qué pasa? Tenemos el apartado de escala a grises activado, ¿ok? Es algo que pudo ser que tú le hayas presionado y no te percataste o no te diste cuenta. Entonces, ¿qué haremos? Pues desactivarlo y automáticamente obtenemos lo que sería nuestra pantalla otra vez a color y ya estaríamos solucionando nuestro problema. Entonces, como puedes ver, de esa manera podemos quitar lo que sería el apartado de blanco y negro o escala de grises en lo que sería tu dispositivo Android. Como dije anteriormente, algo que pudiste haber activado tú o se activó automáticamente de otra manera. Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología, sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más. Un saludo y adiós.